Hola y bienvenidos a los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari, y hoy les voy a hacer otro double feature unboxing acá al Boba Fett Star Wars Black Series, al Mandalorian. Voy a ser honesto, no estaba seguro si quería abrirlo, pero llegué a conseguir la versión Carbonite, acá a ver, se las voy a dejar, a ver, esta es la que conseguí también, que viene en parte con este de acá, con este viene. Entonces, si ya tengo uno en su caja, dije, voy a abrir este también, creo. Entonces acá voy a hacer unas pequeñas comparaciones acá de estos dos, porque son de diferentes versiones. Bueno, como ya sabemos, el Star Wars Black Series, hay varias versiones. Esta la pedí de China, me la mandaron, me gustó, buen precio. Pero hay otra versión que acá también dejamos, se la muestro, el Black Series. Entonces, obviamente, mismo personaje, pero diferente caja. No estoy seguro si esta es una versión bullet. Puede ser que no. Dice Star Wars, no dice otra cosa, dice Black Series. Entonces, vamos a empezar con el Boba Fett. A ver, muy emocionado de abrir este personaje que ya lo tenía ahí. Y ahí lo tenemos, al Boba Fett. A la cajita de un costado. Ahí está. Ah, mira, tiene su capa. Muy bien, muy bien. Wow. Wow, está nice. Está bien nice. Ahí está. Lo movemos para aquí, para allá. Ahí, entonces, a ver, vamos acá su rocket. La capa, ¿cómo irá el rocket? Vamos a tratar de ponérselo acá. Este detalle de la capa no me había dado cuenta. Está bien chévere también. Y ahí va, verde. Así. Lo estaba poniendo al revés. Ahí va. Nice. Iría abajo. A ver. Así. Ahora lo vamos a poner ahí. Ahí, bueno, le hemos puesto esa. Acá su rifle, no sé si le entra o no. A ver si entra acá, no entra ahí. Este tendré que ver bien cómo se lo puedo poner, pero no estoy seguro, creo que no entra. No sé si se dan cuenta acá por esta versión como tiene acá el rifle. Ya me daré cuenta. Pero está bien chévere este Boba Fett. Ah, me gusta mucho. Y ahora vamos acá al Mandalorian. No lo quiero abrir. Pero no, si les prometí que lo voy a abrir, y lo voy a abrir. Lo tenemos al Mandalorian. Increíblemente interpretado por Pedro Pascal, un tremendo actor de Chile, muchos saludos. increíble su papel en Game of Thrones. Muy buen personaje, muy buen actor, y está haciendo un papel increíble en el Mandalorian. Este no me llegó con el certificate. Y wow, este sí. Vamos a sacarlo con cuidado. También tiene su rocket. Se está yendo solo. Y a ver, acá vamos a sacar capa.
Ah, mira, esta capa sí está más dura, no es el mismo material que la capa del otro. Esta subpistola. A ver. Y acá lo tenemos al Mandalorian. Wow. Oh, me imagino que algún día saldrá ya la versión que se le puede sacar el casco. A ver, me avisan si es que ya está. No creo. Sería una versión que sí compraría. Vamos a avisarla ahí a Hot Toys, que a ver si la hace. Pero wow, increíble, increíble, increíble. Me encanta, me encanta, me encanta. Obviamente para ponerle el rocker había que sacarle la capa. Pero a ver, en estos momentos, a ver, no se la voy a sacar. Bueno, una de las cosas que he notado, por ejemplo, en el Boba Fett, solo tiene uno de estos para que entre en la espalda, pero este tiene tres, con más seguridad. Esa es una, se puede decir, de que nos podemos dar cuenta. Las diferencias, como lo hace esto, una versión media bullet. Bueno, obviamente este debe haber salido hace un par de años o más. Este recién ha salido. Nosotros los fans, obviamente, nos quejamos y pedimos upgrades, ¿no? Entonces este, por eso me imagino que lo habrán hecho. Pero miren, acá lo tenemos ya. Entonces le voy a poner acá su pistola. Creo que también me va a hacer sufrir acá un poco. Ah, no, ahí está. Boom. Bam. Ah, increíble. Ahí miren este de acá. Esto creo que va. A ver si lo puedo ver. Si es que lo tienen acá. No. No sale. Porque. A ver acá. Creo que tiene para que entre. Para que lo tenga ahí. Creo. Ojalá. Ahí está. ¿Qué tal? Yo creo que sí, ¿no? Ahí va. Obviamente el rocket. No es para este season. Pero es, acá los tenemos a estos dos tremendos personajes. Muy contento con los dos. Obviamente, como les he dicho en algunas, me puedo dar cuenta que algunas cosas le falta. Cositas ahí, como para yo digo, a ver dónde entra esa arma. Que nos damos cuenta, hay cositas ahí que nos damos cuenta que es un medio bullet version. Pero para tenerlo, está bueno, está chévere, está increíble. Esto es una opinión controversial, pero yo no apoyo a los scalpers, a la gente que compra varios y después los revende. Siempre digo que prefiero apoyar a un scalper extranjero, comprar un bullet, que pagar 3-4 veces lo que un scalper quiere. Entonces, si es que tengo que comprarme estas versiones para tener el personaje que me gusta, lo voy a comprar. Y por eso, bueno, por eso me gusta ir a hacer mis huntings, como le digo yo, ir de cacería, ir a varios, a ver, voy temprano, a ver si es que lo puedo conseguir. Y así como tuve suerte para encontrar este Mandalorian. Pero no, muy contento con los dos. Espero comprarme más y hacerle más unboxings. Y bueno, totalmente recomendado los dos. Y ya saben, acuérdense de darle like, de suscribirse a mi canal, de comentar, de dejarme recomendaciones, a ver qué más quieren que compre. Estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari. Hasta la próxima.